Dice, calcule límite cuando x tiende a 1 de 1 menos coseno de 2 pi x partido x menos 1 al cuadrado. Decir que esto es difícil es... A ver, primero, coseno de 2 pi... El coseno de 2pi es 1. 1 menos 1 es 0, abajo también da 0. Derivo y me queda. Menos menos seno de 2pi x, que sería seno de 2pi x. Ojo, cuidado, por la derivada de lo de dentro, que es 2pi. Partido 2 por x menos 1. ¿Vale? Pero me sigue quedando 0. Aquí me queda 0, porque el seno de 2pi es 0, y aquí me queda 0 también. Otra vez L'Hôpital. Para derivar esto, 2pi es una constante, así que esto sería 2pi por el coseno de 2pi partido, la derivada de 2x menos 1 es 2. Ya por fin hemos llegado a algo que tiene cara y ojo. Sustituyo el 1, me queda 2pi. El coseno de 2pi es 1 partido 2. O sea que este límite vale pi. Otro. Esto va a hacer no parar. Esto es de selectividad de Extremadura de 2002, opción B. Venga, otro. ¿Esto qué es? Vale. Borro. Límite cuando x tiende a 0 de 1 más x menos elevado a x partido seno cuadrado de x. Aquí es 1 más 0, 0, menos elevado a 0, 1 es 0 y esto también es 0. L'Hôpital del tirón. La derivada de esto sería 1 menos elevado a x. ¿Y la derivada del seno cuadrado de x cuál es? ¿Cómo la harías tú? 2 coseno. No entiendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? No, pero es que es seno cuadrado de x. A ver, ¿cuál es el primero para ti? Seno. Seno, vale. Entonces, ¿qué pongo? 2. ¿2 por qué? ¿Pero por qué? Vale. 2 por... No. No. A ver, si tú lo ves esto así, la derivada sería 2 por seno de x por la derivada de lo que hay dentro, que es el coseno de x. ¿Qué pasa? Seno al cuadrado, tú lo podrías ver así también. Seno de x por seno de x. Y hace la derivada como la derivada de un producto. Derivada de esto, coseno de x. Por esto sin derivar, seno de x más esto sin derivar, seno de x por la derivada de esto que es coseno de x. Fíjate que te queda seno de x por coseno de x dos veces. 2 seno de x coseno de x. Como más te guste. Pero lo suyo es aplicar la regla de las potencias. Es decir, baja el 2, 2 por lo que sea, por la derivada de lo que sea. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué?
Se tiene que hacer así. Ahora esto vuelve a dar cero. Otra vez L'Hôpital. La derivada de esto sería menos elevado a x partido. El 2 es una constante. Fíjate, tengo que derivar esto como si fuera un producto. Derivada del seno, coseno de x. Por el coseno sin derivar, coseno de x. Más el seno sin derivar, que es seno de x. Por la derivada del coseno, que es el menos seno de x. ¿Cómo que qué digo? Derivada de seno, coseno, por esto sin derivar, más esto sin derivar, por la derivada de esto, que es el menos seno. Seno de x. La derivada de seno de x, coseno de x. Y ahora ya sí se puede sustituir el 0, porque te queda menos e elevado a 0, que es menos 1, partido 2, por el coseno de 0 es 1, el coseno de 0 es 1, queda 1 por 1, 1, y luego 0, menos 0. O sea que esto sería menos 1 medio. ¿Esa es la que tuve difícil? ¿Cosas así? Porque tiene que aprender a derivar. Tengo aquí d elevado a x, que está un sur. Voy a ver si hay algo de logaritmo neperiano. Aquí hay una. Venga. Extremadura. Límite. Cuando x tiende a 0, d. Logaritmo neperiano. Dx cuadrado más 1. Partido x. Arriba queda el logaritmo neperiano de 1, que es 0. Y abajo queda 0. 0 partido 0 es una indeterminación típica de L'Hôpital. Entonces, la derivada de esto sería, del numerador sería 1 partido x cuadrado más 1 por la derivada de lo de dentro, que es 2x. Y la derivada de lo de abajo es 1. ¿Vale? Y ya está hecha. Está demasiado fácil. O sea, tú a lo mejor piensas que los logaritmos neperianos son muy difíciles y no lo son. Porque aquí te queda 0 más 1 y arriba 0. O sea que el límite este vale 0. Pero la que he visto antes de elevado a x me ha gustado más. Claro. Claro. No. No. Esto le pregunta a todos los que hacen selectividad. Yo soy un mandado. El que hace selectividad, pues. ¿Eh? Ahora vamos a buscar de Madrid, a ver. Da 0 partido 0. Vamos a ver cómo ve la derivada de lo de arriba. La derivada de lo de arriba sería 2 por elevado a x menos 1 por la derivada de elevado a x menos 1, que es elevado a x. ¿Vale? ¿O vean, no? Y ahora viene la chula. La de abajo es más chula. La derivada de elevado a x cuadrado es elevado a x cuadrado por la derivada de x cuadrado, que es 2x. ¿Vale? Y esta sí tiene. Claro, porque elevado a 0 es 1. Esto te va a dar 0 y esto te va a dar 0. ¿Puedo hacer algo? ¿O derivo del tirón? El 2. El 2. ¿Y qué más? A
y 1 elevado a x. Entonces esto me queda mucho más fácil así. E elevado a x menos 1 partido e elevado a x. Ya está hecho, ¿no? ¿Sí o no? Pues 0 menos 1 menos 1 entre 1 menos 1. Demasiado fácil. Vamos a la de A y B. Si no lo ve, si no lo ve, pues no lo ve. Venga, como hemos dicho, de Madrid, ¿no? Selectividad, Madrid. Pues tú lo digas. Hay unas que son muy fáciles y otras que son muy difíciles. Pues busco Madrid y sabe lo que me sale. Andalucía. ¿Qué le hago? ¿Eh? ¿No? Que está la Andalucía porque mola más. Venga, Madrid son difíciles, a este. Te dan este, a ver si no lo habéis hecho ya. Todo lo que me gustan a mí. Porque estos son los buenos del hospital. Te dicen que calcules A sabiendo que el límite es finito, o sea que da un número, calcula el valor de A y el del límite. Esto da 0, 0, hay que derivar. Estos son preciosos. La derivada de esto, A es una constante, sería A por coseno de X. Y la derivada de esto es un producto. Yo voy a poner menos y un corchete para que no te equivoques luego en los signos. Derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Partido la derivada de lo de abajo, que es 2x. Vamos a ver. Vamos a ponerlo limpito. Limpito sería A por coseno de x menos elevado a x menos x por elevado a x. Partido 2x. ¿Vale? ¿Esto cuánto da? Lo de abajo da 0. Y lo de arriba, coseno de 0 es 1. Elevado a 0 es 1. Y esto es 0. A ver, para que esto no sea infinito, esto también tiene que dar 0. Que es la condición que te permite calcular A. O sea, A por coseno de 0 menos elevado a 0 menos 0 por elevado a 0 tiene que ser 0 para que dé 0 partido 0 y pueda seguir aplicando el L'Hôpital y me dé un número finito. Si no, no estamos haciendo nada. Entonces, coseno de 0 es 1, elevado a 0 es 1, así que me queda que A tiene que valer 1. Y ya sabiendo que A vale 1, este es el paso gordi guay. Y ya sabiendo que A vale 1, yo pongo ya que A vale 1 y hago coseno de x menos elevado a x menos x por elevado a x partido 2x. Y ahora derivo eso. Yo sé que eso me da 0 partido 0. Se añade que puedo seguir haciendo L'Hôpital.
Derivada del coseno de x menos seno de x. Derivada de elevado a x elevado a x. Derivada de x por elevado a x. La he hecho antes, ¿no? Y era menos x por elevado a x partido 2. Y la clave es esta, que ya aquí se me quedó un 2. Ya me quedé lo que me queda arriba, que me queda, por cierto, menos 1. Y he puesto la derivada de x por elevado a x es x más x por elevado a x. Ya lo hemos hecho aquí. Entonces, como tengo que hacer la derivada ya con el menos delante. Ahora, 0. Esto daría 0, esto daría 1. Esto daría 0, esto daría 0. Menos un medio. Menos un medio y ya tiene que valer 1. Otro. ¿Cómo? El límite sustituye. Te da 0, menos 1, 0 y 0, menos 1 partido 2. Son todos iguales, ¿sí? Sí, pero bueno, ¿sabes hacerlo, no? Ahora sí, ¿no? Ahora, ¿crees que sabes hacerlo? Hasta que no te den la nota al examen y saque un 10, no me digas nada. Es que no... O sea, sé hacerlo, claro. Y yo sé jugar fútbol y ahora vamos a ir a jugar fútbol, pero... ¿Cómo era este? Vamos a ver. Tampoco es lo que yo quiero. Tampoco es lo que yo quiero. Tampoco es lo que yo quiero. Otro igual. El mismo. ¿Tú no has visto Matrix? ¿La has visto, no? Pues no le dice, no sé si es Matrix, que le dice, aprenderás la diferencia entre saber el camino y andar el camino. Tú sabes el camino, ahora lo tienes que andar, chaval. Es que todo el mundo sabe cómo tener éxito en la vida. Pero hay gente que hace el esfuerzo y otra gente que no. Lo mismo. ¿Para qué me voy a matar? Esto elevado a 1, 1 menos 1, 0, esto da 0, esto 0, 0. Nada. A derivar aquí como los locos. ¿Cómo derivan los locos? Así. Yo creo que el Stephen Hawking es tan bueno porque no tiene que escribir las cosas. Como no podía escribir, las tenía que pensar. Entonces pensaba, 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 de tanto pensar, pues... Fíjate tú, como una cosa que no... Parece que no te viene bien para otras cosas. ¿Esto cuánto da? Se supone que tiene 0 partido 0. Esto da 1 y esto da 1. O sea, esto da... Claro, A tiene que ser menos 2. Ya sabiendo que A es menos 2... A ver,
Pues ya como es menos 2, además para derivar, pues me va a dar 0. Pues me quedaría e elevado a x menos e elevado a menos x partido seno de x de la derivada de elevado a menos x. El a menos 2 la derivada es 0. Pero este me vuelve a dar 0 partido 0, guapi. Porque no has puesto e elevado a x más e elevado a menos x. Yo porque al derivar e elevado a menos x tengo que derivar menos x, que es menos 1, regla de la cadena. Hombre, la derivada de elevado a menos x es e elevado a menos x por la derivada de menos x, que es menos 1. Menos e elevado a menos x. Esto me vuelve a dar 0. Otra vez. E elevado a x más e elevado a menos x. Partido por seno de x. Ya por fin llegamos a algo con cara y ojo. 1 más 1 partido 1. ¿Qué es? Ya está. A menos 2 el límite vale 2. Me gustaría terminar haciendo una optimización. Pues...